pensando yo ahora. Bueno, antes que nada, yo iba a pedir un aplauso para Takaite, para Araguaney y para Nutrubada, pero lejos de destacar, porque todos lo están haciendo muy bien, no quisiera yo destacar ninguna actuación individual, pero me llamó la atención antes Arcadio, cuando estaba con la flauta travesera, el flautín, todo. Espectacular. Nacho. Perdón, Nacho. Perdón, ay, estaba yo pensando en otra cosa. Era por las elecciones, perdona, Nacho. Con la flauta y la travesera y el flautín y todo. Y había una señora detrás diciendo, ay, como todos los soples, igual. Y me vine para atrás y le dije, ¿qué? Y dice, ay, para que me infle la rueda del coche. Así que, Nacho, está por ahí, ten cuidado, porque igual te embarcan después. Aunque si saca después partido, puede trabajar en un taller. Antes que nada, un aplauso para Takaite, Araguaney y Nutrubada. Que estaba yo pensando, mira que Rajoy es listo. No, en serio. En serio. Mira que es listo. Confundió a todo el país. Mi sobrino ahora no sabe a quién le tiene que hacer la carta a los Reyes Magos. Sí, es un apasionado de Playmobil. Chiquillo, la verdad. Sí, ahora a Rajoy le pidió la cola del INEM de Playmobil. Tiene 4,5 millones de muñecos. Sí, sí, sí. A Pablo Iglesias en la carta le puso que le iba a pedir la manifestación de Playmobil también. Son 200,000, aunque si lo lee por el periódico La Razón, son 200 solo. Pero, y además viene de regalo con 10 policías con porra. Sí, sí, sí. Albert Rivera también le escribió en la carta, le dijo que le iba a pedir una discoteca. Y una discoteca, Albert Rivera, ¿por qué? Dice, hombre, porque ahí todo el mundo dice unas cosas y después cuando llega a tu casa te das cuenta que te engañaron. Digo, bueno, también puede ser verdad, también puede ser verdad. Y a Pedro Sánchez me dijo que le iba a pedir la piscina de Playmobil con el Playmobil nadador. Digo, ¿y ese qué hace? Dice, pues nada. Sí. Espérate, que a Soria le va a pedir la plataforma petrolífera de Playmobil. Con 20,000 Playmobil trabajando, que dijo que iba a haber. Sí, el chiquillo, pobre. Estamos contentos ahora porque viene la Navidad, una época bonita en la que todos los canarios nos reencontramos a través de Vinter. A trompicones, pero nos reencontramos. Yo casi no llego hoy porque, no es broma, estaba en Tenerife trabajando y vine hoy en Vinter. Que a mí lo del avión más o menos lo llevo, lo que no llevo bien es lo de la guagua. ¿Sabes eso? Que tú cuando vas a salir, bueno, que cuando vas a sacar el pasaje, señores, le explico, cuando usted va a sacar la tarjeta de embarque, por lo menos aquí en Gran Canaria sabe que ampliaron el aeropuerto y ahora es precioso porque aparcas en Gando y el avión lo coge en Arinaga. Y sí, como diciendo, no nos dan la segunda pista, pues empieza a poner azulejo, pega a poner azulejo que ya se cansarán. Y cuando llegamos ahí al frente, pum, de frente, el mostrador, voy caminando y en el aeropuerto te venden de todo. Hay farmacia, dulcería, restaurante, de todo. No hay un avión que valga la pena, pero tenemos de todo, de verdad. Sí, sí, gente recogiendo firmas, que me dijo una, hola, estoy recogiendo firmas. Le dije, pues lo estás haciendo estupendo, no hay ninguna por el suelo. Sigue. Sí. Y sacamos el billete de la tarjeta de embarque, pasamos el arco, que el arco, para quien no haya volado, que yo lo dudo porque aquí somos todos gente del mundo, el arco es un sitio porque las mujeres llegan hasta él como Cenicienta a las 12:05. Y lo cruzan como si fuera Cenicienta a las 3 de la mañana. Porque como te pite, te coge la policía de allí y te dice, quítate los tacones, las pulseras, el cinto, los anillos, los pendientes, las gafas. Te dejan como una pordioserita, mi niña. Tienen un detalle, eso sí, que la chica te dice, ahí tiene unos calcetines de plástico. ¡Qué detalle! No notas ni el suelo frío cuando te los pones. Y después ya bajamos y tal. Y yo lo que llevo mal es la guagua del avión, esa la que te lleva. ¿Sabes qué? Te dice, DNI, pase y tú vas privado porque es un avión de frente, que a lo mejor, no sé, de 20, que tiene locofiones, tiene un montón, los nombres, la rapadura, Baifo, después le hicieron uno al Tenerife, le hicieron un avión que se llama Acero. Que... Sí, porque como siempre quedaba 1-0, 2-0, 3-0, pues dijeron, pues vamos a ponerle este para ellos. Y le pusieron el avión. Y tú no te has dado cuenta que tú dices, sale por la puerta, voy a salir y aparece uno con un chaleco y te dice, no, no, eso no es usted a la guagua. Pues si tiene esta aquí, hombre, me vas a hacer y hasta el fondo. No, sube a la guagua, sube a la guagua. Que está el avión ahí, pero el tuyo está en Maspalomas, en el aeroclub.
y te pone a dar vuelta. Y además el avión, sé que no, la guagua esa no la entiendo yo, porque son 72 pasajeros y hay 6 asientos nomás. ¿Verdad que todos nos sentamos encima donde la rueda y te pones así y la maleta atrás? Y venga atrás gente. Y hay gente que ha subido a esa guagua, que yo los he visto, y me tocó uno que le dijeron que no podía pasar el desodorante por tal, si era. Y dijo, papo, entonces seguramente tampoco me lo podré echar antes de salir. Se me puso detrás. ¿Había un palo para agarrarse aquí con las manitas pegadas? No, el de arriba. Levantó el brazo y dije, mi madre está haciendo ensalada. La cebolla y un calor. Fue como si me echara por arriba una chamarra cuando hizo así. Además se te pone de frente, ¿no? Y hace como... Y yo sentado encima de la maleta, digo, qué va, esto no lo aguanto yo. Uy, se me quedó a esta altura, la cintura de él, ¿no? Yo sentado, y la cintura de esta altura, y yo mirando y diciendo, ¡puah! Como le dé por... Y yo creo, a ver, no fue el grande, el que tú tiras orgulloso. El que tú tiras en el ascensor cuando te quedas sola. ¿Sabes? ¿Sabes cuál te digo? Este que... No, no se ríe el resto, porque si el resto se ríe, sabe de lo que estoy hablando, que todavía no he dicho nada. ¿Sabes cuál es? Ese que tú tiras y orgulloso, paseo por el ascensor, que no te falta sino decir, ven con papá, ven. No, sino el otro, el de los casados, que es el de la cama, por la noche. Con el edredón pegadito así, como diciendo, sal por abajo. El otro día, me gustó una intimidad. El otro día se me cayó uno de esos. Pero justo en el momento que mi mujer dijo, voy al baño. Y levantó. Y cuando levantó hizo. Y yo, ¿qué? Dice, tú, digo, ¿cuántos somos? ¿Dos? ¿Fuiste tú? No, pues fui yo, ya está. Pero, pues, no, no, te digo, no el orgulloso, sino el de. Una fatiga. Y el hombre, colaboraba así, para disimular, se ponía. Y le toqué hacia la cintura y digo, ¿qué estás buscando si me lo comí todo yo? Y el hombre muy correcto, no sé de qué me habla. Digo, me levanto, te hablo de frente y te quemo la ceja. Fíjate lo que te estoy diciendo. Bueno, me voy a seguir pensando en las elecciones. Todavía no tengo claro a quién votar. No sé si Melchor, Gaspar o Bartasá. Sigan disfrutando de Tel de Canta en Navidad. ¿Por qué le habrán puesto ese nombre? No sé, voy a pensar. Nos vemos ahora.
casa, estará la casa que yo le decía, que al llegar a ella la puerta se abría, que al llegar a ella la puerta se abría. Preparen la mesa y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa y enciendan la luz, para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús.
es el lirio amor, y amor la azucena, y amor el cardón, y amor la palmera. Es el lirio amor, y amor la colmena, y amor la canción, y amor el poema. Agüita de amor, que llueva y que llueva, y le dé sazón a la gente buena. Agüita de amor, que llueva y que llueva, y le dé color a la tierra buena. Serena y preñe los senos de la tierra. Es el niño amor, y amor el anciano, y el buen galletón, el lindo guayabo. Agüita de amor, que llueva y que llueva, y le dé sazón a la gente buena. Agüita de amor, que llueva y que llueva, y le dé color a la tierra buena. Agüita de amor, que llueva y que llueva, y le dé sazón a la gente buena. Agüita. Desde Gran Canaria.
Muchísimas gracias. Salen del morro y van para La Habana, cinco naditos y una tartana. Y arriba, arriba, y arriba iremos, que na llegando descansaremos. Tu legartija y yo perenquén, si tú estás gorda, yo estoy también. Apa la apa, paloma mía, apa la apa, que viene el día. Y arriba, arriba, flor de las flores, que yo me muero por tus amores. Apa la apa, paloma mía, apa la apa, que viene el día. Salen del morro y van para La Habana, cinco navíos y una tartana. Y arriba, arriba, y arriba iremos, que na llegando descansaremos. Tú de gardía y yo perenque, si tú estás gorda yo estoy también. Japa la japa, paloma mía, japa la japa, que viene el día. Y arriba, arriba, flor de las flores, que yo me muero por tus amores. Japa la japa, paloma mía, japa la japa, que viene el día.
sueños de sal, sueños de concha, sueños de coral, sueños de espuma, sueños de sal, sueños de concha, sueños de coral. Una canción, mi sueño es Canarias, mi gran ilusión. La ilusión del niño que juega en la arena, de nadar contigo bajo luna llena. Siete estrellas que le dan el brillo en un mar azul, blanco y amarillo, y las siete estrellas que le dan el brillo en un mar azul, blanco y amarillo, y las siete estrellas que le dan el brillo.
porque empezó a diluviar esta borrachera de agua, porque empezó a diluviar, no encontré dónde meterme y me guarecí en el mar, no encontré dónde meterme y me guarecí en el mar con Dani. A las 5 de la mañana, cayendo me voy cayendo, con una botella de ron. A las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana, cayendo me voy cayendo, con una botella de ron. A las 5 de la mañana. Y fíjense si estoy grave y cerca del desespero. Y fíjense si estoy grave y cerca del desespero, que aunque ya di con la llave, no doy con el agujero, que aunque ya di con la llave, no doy con el agujero. A las 5 de la mañana, cayendo me voy cayendo, con una botella de ron. A las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana, cayendo me voy cayendo. Escuchar 3-0 que está para allá. José Luis, dale duro. Oye, de vecindario con sabor, José Luis, un aplauso. Vamos a hacer una cosa, para matar el frío, ¿vale? Vamos a partir la plaza por la mitad, mira. Esta banda de allá, un equipo. Y esta banda de acá, otro equipo. Para mí hay, dándome cuenta antes, hay una persona importante en mi vida en cada uno de los bandos. Ahí está el que me pone los cortados por la mañana, gracias. Y ahí está el director del banco que me tiene las perras trancadas, animal. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un concurso, ¿vale? Primero va a cantar la banda de acá, ¿vale? La banda que me pone los cortados, el estribillo. Si ellos lo hacen bien, ustedes la aplauden, ¿vale? Y después lo vamos a hacer al revés. Después canta la del director del banco. Y si lo hacen bien, ustedes aplauden. El que gane tiene que invitar a los grupos que están aquí, a todos, a una cena. Sí, no se pongan de bobo. En el Casa Carmelo. Busca un sitio barato, ¿vale? Y los que pierdan tienen que invitar a los grupos a una cena en la marinera. Oye, es lo que hay, ¿no? Yo creo que es lo más así, ¿no? Así que háganlo bien. Mira, yo les doy la señal y ustedes empiezan a cantar, ¿vale? Viene, viene. Atento al coro, dice. ¡Oh, oh, hey! A las 5. Bueno, bien, aplauso. Sí. De momento van ganando ustedes, de momento. No son los únicos que han cantado también. Ahora le toca a la banda acá, ¿vale? Venga, atento que viene la entradita, a ver si le ganamos. 1, 2, 3 y... A las 5. Con sabor. Bien, bien. El
El veredicto lo va a dar Dani, lo da Dani Calero, ¿vale? Sí. Me gustaría comunicar que los vencedores absolutos son los vecinos, los que quiere el alcalde, que sean los vecinos los que quiera el alcalde. Los vencedores y los ganadores somos nosotros por contar con un público como ustedes. Gracias y buenas noches. Es el aplauso para ustedes. Muchísimas gracias en nombre de Atacaite, en nombre de Araguaray, en nombre de Non Trubada por acompañarnos esta noche. Muchísimas felicidades a todos, mucha salud y disfruten de la fiesta. Vamos a cantar, dice 1, 2, 3 y... A las 5 de la mañana, a esto me voy cayendo, con una botella de ron. A las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana, a esto me voy cayendo, con una botella de ron. A las 5 de la mañana. Ahora ya desde aquí salgo yo. Salgo yo simplemente para darles las ganarias, hay talento y esto se puede disfrutar. Y no, yo creo que eso ya está más que superado. Aquí ya sabíamos de hace mucho tiempo que había talento. Simplemente queremos dar las gracias a todas las concejalías que han colaborado con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde por confiar una vez más en nuestras tradiciones antes de darle prioridad a importar tradiciones de fuera. Atacaite, Araguaney, Non Trubada, muchísimas gracias. Nos despedimos con el villancico canario por excelencia. Muchísimas gracias, sean felices y que el 2016 nos vuelva a juntar a todos aquí. Hasta siempre. Canten con nosotros, ¿vale?
compadre, porque es pelea de altura y pelea. Pero déjelo estar, que yo tenga buena línea encarnada de la buena. Es moreno mi niño y tan alto que no pasa su gusto esa puerta. Yo soy chica y también morenita, entradita en cintura y puesta. Somos costeros, arriando vela, largando el viento, la ruma entera. Ella rompe en tornillero, turronera, con turrón. ¡Ven las palmas arriba! ¡Vamos, mamá! A él le toca pescar en el agua y me toca pescar a mi en tierra. Esta noche lo engojo en la taifa y después lo entrasmayo en la iglesia. Yo no tengo la culpa, compadre, de querer, querer, que me quiera. San Cristóbal la tiene toita, que el enrano empezó con su fiesta. Somos costeros, arriando vela.